8. 8 alimentos engañosos que suben tu glucosa. Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero presentarme. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy voy a hablarte de 8 alimentos engañosos que te pueden generar confusión y que te pueden llevar a un consumo excesivo de carbohidratos o de azúcares que van a provocar picos de glucosa en tu sangre. Y si vives con diabetes, pues naturalmente van a llevarte al deterioro progresivo de tu organismo. Voy a hablarte de 8 que justamente llegan a ser muy frecuentes en los planes de alimentación, que a veces no son tomados en cuenta y no me lo van a creer, que inclusive son fomentados en los niños. Entonces, pónganse truchas porque esta información les va a cambiar la visión de los alimentos, francamente. Yo cuando me puse a documentarme esto dije, ay Dios mío, qué barbaridad, cuántos errores no habré cometido en la vida consumiendo ese tipo de alimentos, y no creo que nada más sea yo, estoy casi segura que muchos de ustedes han pasado por esta situación. En primer lugar, uno de los más inocentes y más, pues sí, de los que muchas veces se ofrecen a los niños es la cápsula. Aquí está el diablo. Fíjense que una cucharadita de cápsula te va a estar ofreciendo prácticamente una cucharadita de azúcar. Entonces, imagínate si tú y al niño le estás ofreciendo nuggets, ¿no? O una pechuga de pollo frita y le estás dando cápsula. Oye, le estás poniendo pan, grasa de mala calidad y le estás poniendo un chorro de azúcar. Entonces, la cápsula definitivamente no es una opción. Por favor, evítenla a toda costa en su dieta. Otro de los que los va a sorprender y que también es muy engañoso y que a veces no es considerado como un peligro, ahí les va, es el yogur saborizado. Sí, estos yogures bebibles que encontramos en muchísimas tienditas, en mercados sobre ruedas, en tianguis, en tiendas de autoservicio, estos yogures bebibles tan famosos, sabor fresa, piña, durazno, que más o menos sean de 330 mililitros, te van a dar, ahí les va, 41 gramos de carbohidratos esa botellita chiquita. ¿Sabes cuánto significa en azúcar? ¿Sabes cuánto? 8 cucharaditas de azúcar vas a encontrar en esta botellita de yogur. Es un chorro. Entonces, sí, esto te va a provocar un pico de glucosa. Díganme, sí o no, ¿cuántos de nosotros muchísimos años estuvimos tomando yogur creyendo que era algo saludable? No es así, ¿vale? Otro de los productos engañosos que consumimos en la vida diaria son las frutas en almíbar. Estas frutas han sido muy valorizadas o se les ha dado mucho crédito por el hecho de que son frutas naturales en muchos de los casos. Bueno, pues déjame decirte que para su preparación, para su elaboración, en muchas preparaciones industriales les agregan jarabe de maíz de alta fructosa, propiamente azúcar y la fruta. Entonces, lo único que vas a hallar en las frutas, en almíbar, es estrictamente azúcar. Entonces, por favor, evita el consumo de estas frutitas porque te van a meter en genuinos aprietos, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo de tarea, evítenlas. Otro también muy inocente que pareciera que no repercute en la salud son los aderezos. Fíjate que hay mucha gente que consume aderezos y que los integran a sus ensaladas y desconocen que cuando tú decides agregarle 2 cucharaditas de aderezo a tu ensalada, muy probablemente lo que estás haciendo es añadirle de 1 a 2 cucharadas de azúcar. Es tremendo el aporte de azúcares que te da un simple e inocente aderezo. Otro de los alimentos confusos que son muy engañosos, que han generado pues de alguna manera el consumo de este producto en las personas, es la barra de granola. La barra de granola también es un producto con muchísimo azúcar y se ha documentado, fíjate, que una pieza pequeña te puede ofrecer de 10 a 15 gramos de carbohidratos. ¿Qué significa esto? Te puede dar de 2 hasta 3 cucharaditas de azúcar. Ya hablo de barritas pequeñas, no te imagines una barrota, ya te imaginarás cuánto te va a ofrecer. Entonces, estas barritas que una persona come creyendo que son saludables, pues está enfrentando a una situación bien complicada. Entonces, esto sí es algo que deben de tomar en cuenta, mis queridos amiguitos. Ahora, espérenme porque se me va a caer la cámara. Otro de los alimentos que también llegan a ser una muy mala opción en la dieta son los cereales infantiles.
Fíjense que se ha documentado que hasta el 40 o inclusive hasta el 60% de ese alimento es pura azúcar. Y es uno de los productos que comúnmente integramos en los desayunos y todavía acompañamos de leche entera y por supuesto de frutas. Entonces es un error. Y no les voy a decir, hay muchos niños que te van a agregar azúcar espolvoreada y hasta chocolate espolvoreado. Dios mío, gravísimo error. Los cereales infantiles, créanme que son un genuino peligro para la salud de los pacientes que viven con diabetes. También aquí aplican las barras de chocolate. Mucha gente dice, ah, bueno, es que este chocolate dice que es para diabéticos. Ojo, revisa bien la componente, porque puede ser que ese chocolate que elegiste tenga grandes cantidades de azúcar. Hay barras que son muy grandes y que a pesar de que no les añadieron azúcares, como tal, ya te van a estar ofreciendo muchos carbohidratos. Entonces, tienes que revisar de la barra de chocolate que te vas a comer, por muy saludable que te digan que es, cuántos carbohidratos, cuánta azúcar vas a encontrar. Porque hay barritas que hasta 6 o 7 cucharaditas de azúcar te ofrecen y luego no son tan grandes. Entonces, ahí hay un peligro. Y no me lo vas a creer, otro que también viene siendo el diablo es el helado. El helado es un postre congelado que muchas veces tiene anuncios de que te dicen, ah, sí, un helado de frutas naturales con no sé qué, muy saludable, con yogur natural. A ver, ponte bien abusado, porque los helados, si eliges una mala versión, vas a estar eligiendo, por ejemplo, un cono de helado tamaño mediano, sabor vainilla, vas a estar consumiendo nada más en ese heladito 7 cucharaditas chiquitas de azúcar. 7. En un conito. ¿Qué onda, no? Y no te cuento si todavía dices, no, Susi, ¿quiere que le pasemos el helado a tamaño grande? ¿Quiere que le agreguemos frutas? ¿Quiere que le agreguemos chispas de chocolate o chocolate? ¿Y qué le parece si le ofrecemos mermelada? Tú le añades todo eso a tu helado. No, mijo. No, ni dimensionas cuánta azúcar tiene. Podrías estar consumiendo desde 150 hasta 180 gramos de carbohidratos. ¿Sabes cuánta azúcar habrá en ese inocente y pequeño helado? 36 cucharaditas de azúcar. ¡36! ¡Es muchísimo! ¡Muchísimo! Entonces, yo les digo, amigos, pónganse abusados, no caigan en estas pequeñas trampas porque nos van a meter en problemas. Así es que, si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan. No olviden que mi trabajo es ayudar a 1 millón de pacientes que viven con diabetes. Por lo tanto, yo les pido que me ayuden a compartir. Gracias, que Dios los bendiga. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melissa Tejeda. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dándole respuesta a todas. De esa manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.